arriba a este nuevo segmento del arriba. Escape de podcast. Arriba, arriba, los hijos del Eterno. Yeah. Suscríbete a este canal si no estás suscrito. Por favor, suscríbete a este canal, Escape de Podcast. Aquí en Casa de Cielos Abiertos. Yes. Así que, welcome back a todo el mundo. Ay, welcome back. ¿Hay esta gente aquí? Muy bien. Mira, hoy vamos a estar hablando de un tema. ¿Cuál es el tema de hoy? Escucha esto. En Texas. Ajá. Nada más y nada menos que en Texas, en el estado de Texas, hubo un hombre que en el 2004, uh-huh. Él apuñaló a un señor, ¿verdad? Fue a robar un supermercado. Mira las cosas de la vida. A robar en el supermercado, no sé si es que estaba endrogado o qué, o falta de droga que necesitaba, que no le salió bien el robo. Hubo un señor que se puso de frente, él se puso nervioso y lo apuñalearon al señor con 29 puñaladas. Ay, o sea, Dios mataron mío. Al señor con 29 puñaladas. ¿Qué pasa? Wow. Obviamente, y le... dramáticamente le robó $1.25, que era lo que el señor tenía. No pudo asaltar el sitio. Luego se fue a asaltar un tercer sitio, un tercer lugar. Y ahí lo cogieron a la policía, lo metieron a la cárcel. Cadena perpetua con pena de muerte. Porque sabemos, en el estado de Texas, se practica la pena de muerte. La pena de muerte. ¿Qué pasa? Luego de esto, la pena de muerte se tardó hasta hoy. Eso desde el 2004 hasta hoy. O sea, que estuvo en prisión 20 y pico de años, 18 años. Sí, porque años, eso puede tomar un sinnúmero de años. Un sinnúmero de años. Entonces. Y ellos viven con esa. Con esa angustia. Angustia, que no saben cuándo va a pasar. ¿Qué pasa? Cuando llegó el día. Aparentemente él tuvo un encuentro con el señor en la cárcel. Y se supone que. O sea, es un precedente. Nunca había pasado. Él pidió que su pastor estuviese en la cárcel. Ay, Dios mío. Que un pastor estuviese en la cárcel con él. Antes que pasara. Y en el proceso mientras moría. Ay, Dios mío. Él quería que el pastor estuviese ahí con su mano agarrada y que estuviese orando con él. Mientras le daban la inyección letal. Letal. Ay, Dios inyección mío, letal. Proceso. Y fue un momento bien impactante porque, pues, murió así. Como que agarrado de la mano del pastor y el pastor con una mano en la mano, ¿sabes? Su mano con su mano. Agarrándolo. Uh-huh. Y la otra mano aquí en el pecho mientras oraba y pues iba. Wow, sí, porque eso era algo que. Pues, passed ya. Away on the other side. Uh-huh. Y se crea un precedente porque nunca lo habían permitido. ¿Qué pasa? Él lo llevó también a tribunales como un derecho, ¿verdad? Lo solicitó como si fuera un derecho de libertad de religión. Y porque obviamente como preso tú pierdes también los derechos. Sí. Ahora, por eso es que es un precedente, porque aunque perdió los derechos, la libertad de religión, el Estado se lo concedió. Wow. Y es, ¿verdad? Es primera vez que pasa que en pena de muerte está en el momento tú a tú, ahí, agarrado físico. Y orando por ti. Un pastor, un ministro. Un ministro de Dios y hasta que la persona muere. Entonces él decía, pues nada, que él le pidió perdón a todos los familiares porque los familiares de la víctima fueron a ver eso. Ay, Dios mío, sí. Porque tienen ese derecho de verlo. Sí, tienen el derecho de verlo. Si lo quieren hacer. Sí. ¿Verdad? Si no, pues no. Los familiares de la víctima tuvieron la oportunidad. Él, ¿verdad? Pidió perdón a los familiares. Él decía que tenía mucho arrepentimiento y remordimiento dentro de sí y que pues él esperaba que su muerte pues le trajera consuelo a la familia. Ay, Dios mío. Es bien fuerte. Es bien difícil, sí. Y realmente eso no trae consuelo de nada. No, de nada, porque ya la familia que murió, nadie lo va a resucitar ya, ¿me entiendes? Ya, pues lamentablemente lo que se hizo. Exacto. Y esto es cuestión de perdón. Claro. Y obviamente bajo el Estado pues sufre sus consecuencias porque la ley del Estado dice eso. Claro. ¿Verdad? Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte en lo personal. No. Usted puede diferir de mí. Si usted difiere, ponlo ahí. Mira, ese hijo de la gran. Vamos a matarlo. ¿Hay gente así? Sí. No, yo no creo en eso. Yo creo en oportunidades. Lo puede escribir. Pero, lo. O yo creo que en que sí tienen que pagar, ¿verdad? Pero no, la pena de muerte. Y si usted no está de acuerdo conmigo, usted lo puede escribir ahí. Mira, ese hijo del diablo. Que lo maten. Pero yo, en lo personal, no creo en la pena de muerte. Exacto, yo tampoco. Porque, pues, quien único tiene derecho
a quitar la vida y a darla es Dios. Sí, amén. So que si nosotros defendemos la vida, pues tenemos que defender la vida, claro, en todo. Ah, pero es un niño, es inocente. Ok, está bien, pero la vida es vida. En vida, claro. Es culpable, pero el derecho lo tiene Dios. Es la única palabra, la última palabra que sí, la tiene sí, él. Sí, es cierto. Y si Dios quiere llevarse a la persona, permite una enfermedad y se lleva, muere. Claro. O sea, que el tiempo lo tiene Dios. Claro. Esperamos que ¿verdad? Que haya sido un arrepentimiento genuino y que realmente haya tenido un encuentro con el Señor y que esa vida se haya salvado, ¿verdad? No matter what. Que es lo más importante. Exacto. Y que a lo largo de ese testimonio, la familia también de la víctima, pues, encuentre paz, encuentre consuelo. Uh-huh. En Cristo, porque solamente en Cristo. Sí, en Cristo, porque eso no le va a dar consuelo a ellos, ¿verdad? Que le hayan quitado la vida a ese caballero. No. Lamentablemente, ¿verdad? Fue algo que sucedió y sí, ¿verdad? Creo que las personas, ¿verdad? Que hacen las cosas mal, también pagan aquí en la tierra, pero no creo en eso, ¿verdad? De la pena de muerte ni nada de eso, porque pues yo entiendo que las personas también pueden tener otras oportunidades de hacer las cosas mejor, claro, y de aprender, de tener un encuentro con el Señor, como fue el caso de ese caballero. Que bueno, ¿verdad? Que aunque sea en el último momento. Yo sé que, ¿verdad? El Señor pudo salvar su alma. Sí, así sí, que sí. Después que haya arrepentimiento, ¿verdad? Que se conozca a Jesucristo como Salvador y Señor, hay una vida eterna, ¿verdad? Allá en el cielo. Así que, ¿verdad? Enhorabuena, a pesar de todo, es como agridulce ese suceso. Sí, porque pues por lo menos pues, de la muerte, pues el Estado, eso no le iba a salvar a nadie, a menos que Dios lo permitiera. Exacto. Pero no fue así, así que. No fue así. Lo que podía hacer era eso mismo, rendirse. Salvar su alma. Y que es lo más importante, es lo ¿verdad? Más importante, sí. La eternidad, porque como siempre decimos, nosotros aquí estamos prestados 70, sí, 80, 90 años como mucho. Y 100, algunos pocos, sí, ese es el 1%. Sí. Lo que nos toca es asegurar la vida eterna. La vida eterna. Que no, créalo o no lo creas, eres va a pasar. Va a pasar. Créalo o no lo creas. Eso eres es como la ley de la gravedad, digo yo. Exacto. Tú lo creas o no lo creas. Es real. Está ahí. Uh-huh. Exacto. Yo no creo en la ley de la gravedad. Bueno, crea o no lo creas. Si yo suelto este control remoto, se va a caer. Claro. Porque claro, hay una fuerza que lo empuja, claro, hacia el centro de la tierra. So, eso es la que hay. Por eso es que Señor, nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro Señor Salvador y Libertador, Sanador. ¿Sabes por qué? Porque aparte de ser Salvador de esa persona, también es un recurso de liberación a los familiares. Uh-huh. Para que su alma sea libertada y esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre ello. Oramos por esos familiares también y por los familiares también del asesino también. También. Porque es una familia que se pierde. Para que, ¿verdad?, puedan llegar a Cristo así, a través de este proceso, ¿verdad? Eso es así. Lo importante de esto es el precedente que hubo. Sí, que otras personas aquí van a tener la oportunidad de hacer también, lo mismo. ¿Verdad? De hacer lo mismo. Enhorabuena. De arrepentirse y quizás tener ese backup espiritual en ese momento sí. Que nadie, sabe, quizás ningún familiar puede estar con esa persona, no, pero un ministro como capellán o como un pastor puede que tenga acceso a las cárceles orando, puede estar directo con esa persona y puede ser un support en ese momento tan fuerte y tan frío, por decirlo así. Uh-huh. Así que esa es la que hay. Este fin de semana nosotros tenemos el gran decimoquinto aniversario en Casa de Cielos Abiertos. Uh-huh. Míralo ahí. Ahí está, Casa de Cielos Abiertos y sus pastores José y María Serrano te invitan a su 15º aniversario Reyem, año del alumbramiento. Ahí está, el viernes, este viernes a las 6:30 va a estar el profeta Gilson Serrano y Cielos Abiertos Worship, estos servidores adorando a Dios. Y el sábado tenemos la escuela de líderes. Ahí está, la escuela de líderes con el profeta Samuel Arroyo Jr. de los Estados Unidos. Así que no te lo puedes perder. A las 9 de la mañana. Este fin de semana. Eso es el 15 de octubre. Y el 16 de octubre. Uh-huh. Ahí está nuestro gran amigo, el evangelista / profeta Héctor Alexis. De la Ola de Dios. Ministry. Amén. Ahí va a estar con nosotros también. Junto a Casa de Cielos Abiertos Worship Ministry. Sigue. Y todo el equipo nada de Casa de Cielos. Sí. Uh-huh. Abiertos. Reyem, año del alumbramiento. Así que
Alúmbrate para Casa de Cielos Abiertos. Yes. Búscanos en todas las plataformas a través de casadecielosabiertos.org en Google Maps para que llegue. Te esperamos ver presencial. No te pierdas. Es así, esta no es la actividad cumbre de casa anual de Casa de Cielos Abiertos. La más grande. Así que tienes que estar allí. Eso es así. Una campaña de tres días. Nos vamos a gozar. Ja, ja. Nos vamos a gozar. Sí, sí. Nos vamos a gozar. Bueno. Bueno, se acabó. Yo creo que... con eso terminamos, ¿verdad? Porque eso, que, esos tres días de campaña que tenemos... Que, claro, que lo único que podemos decir es que los cielos sean abiertos para ti. Bendiciones y shalom. Shalom. Te espero allí.